Muy buenas tardes y bienvenidos al presente capítulo de este miércoles muy frío, miércoles 24 de junio, en el día de San Juan, cuando habitualmente en esta jornada uno observaba altas temperaturas, un grato sol, el famoso veranito de San Juan. Sin embargo, hemos dado paso a un fenómeno que yo creo que es más que nada agradecido, sobre todo por aquellas zonas que actualmente padecen sequía, y es el caso, por cierto, de prácticamente todas las comunas de la región del Maule. Llueve intensamente a esta hora en gran parte del territorio maulino. Se dejan caer intensos goterones en la comuna de San Javier. Al menos, mucha precaución a los automovilistas y a quienes nos siguen también en sintonía de las redes sociales. Estamos a esta hora de la tarde conectados al fanpage en facebook.com/canal30oficial y aprovechamos de inmediato, como un servicio a esta hora de la tarde, de proyectar la condición meteorológica actual en el territorio maulino. Prácticamente toda la zona azul que usted observa en pantalla corresponde a toda el área donde actualmente se registran intensas precipitaciones en este preciso instante en prácticamente todo el corazón de nuestro país, en toda la zona central de Chile. A esta hora, entre la región de Valparaíso y la región del Biobío, se registran intensas precipitaciones, lo que ciertamente ha generado más de algún estrago que consecutivamente también podría provocar otro tipo de dificultades. A esta hora, dos accidentes de tránsito se han registrado en la zona norte de la ruta 5 Sur, a la altura de Alto Pangue, y otro en las cercanías de Pelarco. Mucha precaución a los automovilistas, que por cierto van a desplazarse por las diferentes calles y carreteras de nuestro territorio maulino, y particularmente a quienes van a viajar dentro del perímetro de la ciudad donde usted está en nuestra sintonía, a objeto de evitar evidentemente alguna consecuencia mayor tanto en su vehículo como también a los peatones, ciclistas y motociclistas. Factores que son propios de una temporada de invierno y donde la lluvia evidentemente más que nunca se agradece. Sin embargo, la preocupación radica en que luego de las precipitaciones vendrá el frío, y ya se nota porque está nevando en partes más bajas de lo habitual. Bajo los 1000 metros de altitud se han registrado intensas nevazones en la zona cordillerana y precordillerana de la región del Maule, y eso queda en evidencia aquí en el Valle Central. A eso de las 6, 7 de la tarde se notará un descenso brusco en la condición de temperatura en prácticamente todo el perímetro del valle de nuestra región del Maule. Lo mismo ocurrirá incluso en la zona del secano costero. A abrigarse. Después de la lluvia viene el frío, y con el frío generalmente las enfermedades respiratorias, que son propias de la temporada y que podrían incidir también como un agente de contagio a raíz del COVID-19. Coronavirus, que por cierto es materia de análisis una vez más en este programa que desarrollamos cada día de lunes a viernes entre las 4 y las 5 de la tarde por las pantallas del canal de la gente. 113 días de pandemia en Chile, 113 días que nos llevan al análisis, que nos llevan a la evaluación y que nos llevan también a observar cómo el comportamiento de la pandemia está teniendo resultados que han sido muy complejos, muy duros también para nuestra población. Hemos conocido de un importante número de víctimas fatales durante las últimas horas, ha habido un aumento significativo en la cantidad de contagios y además, por más de un centenar de víctimas, hemos superado a China, nación que fue donde se originó justamente el virus SARS-CoV-2. Hoy por hoy Chile ostenta el triste récord de haber superado a China en la cantidad de víctimas fatales. Esto es grave considerando la proporción de habitantes entre el gigante asiático y nuestro país, aquí en el último lugar del mundo, como dice la canción de Ricardo Montaner. Dicho sea de paso, vamos de inmediato a revisar algunos antecedentes que tienen directa relación con el aumento de contagios por COVID-19, pero antes de aquello recordarles la pregunta que hemos querido plantear para este día. Considerando este antecedente, este factor que es importante de evaluar, importante de analizar, y donde existen dudas respecto de 178 decesos circunscritos a la región del Maule, 36 de los cuales corresponden directamente al COVID-19, y sospechas y probabilidades de que las otras víctimas también hayan perecido a consecuencia del SARS-CoV-2, y viendo además que Chile ya está superando por poco más de un centenar en la cantidad total de fallecidos a China, país donde comenzó la pandemia, este fenómeno, el coronavirus,
se nos está escapando de las manos, se nos fue de las manos, estamos a tiempo de poder controlarlo, estamos a tiempo de evitar una proliferación mayor, considerando que la fase crítica, según las proyecciones de los especialistas, todavía no llega. ¿Se nos fue la pandemia de las manos? ¿Qué piensa usted? Puede participar con nosotros y opinar al 73-256-1630, 73-256-1630, el teléfono de contacto del 30 te escucha desde red fija o celular, indistintamente 73-256-1630, o bien almacenar su opinión en nuestro fanpage en facebook.com/canal30oficial. Y también, por cierto, en nuestro Facebook Live, en nuestra transmisión en vivo que compartimos para todos los miles de seguidores que a esta hora de la tarde se conectan a nuestra plataforma virtual. facebook.com/canal30oficial, a esta hora una transmisión liberada para todos los seguidores y usuarios de Facebook que quieran ver el 30 te escucha, y por cierto también quienes están en casa, particularmente las comunas de Talca, de Maule, de San Javier, de Villalegre y de Linares, una cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 20 años dando más que los demás. También estamos llegando a Hierbas Buenas en asociación con TV Cable Santa Bárbara. 153 nuevos casos se han registrado durante las últimas horas en la región del Maule. Pasemos de inmediato a revisar el balance que ha entregado la Autoridad Sanitaria Regional a propósito de un nuevo incremento en la cantidad de contagios por COVID-19. Así se ha comportado la pandemia y 153 han sido los nuevos casos confirmados durante las últimas horas, lo que totaliza en 4.657 el número de contagios que acumula nuestro territorio desde el origen de la pandemia aquí en Chile hace 113 días. 4.657 casos han sido confirmados en todo el territorio maulino, de los cuales desgraciadamente 36 han perdido la vida de forma oficial y 1.502 han experimentado afortunadamente la recuperación. 153 pacientes dieron positivo las muestras durante las últimas 24 horas, de acuerdo a la información oficialmente entregada por la Seremi de Salud del Maule. Se trata de 42 pacientes de Curicó, 28 de Talca, 11 de Molina, 11 de Romeral, 11 de Linares, 7 de Maule, 5 de Teno, 4 de San Clemente, 3 de Empedrado, 3 de Colbún, 3 de San Rafael, 2 de Cauquenes, 2 de Hierbas Buenas, 2 de Sagrada Familia, 2 de Retiro, 2 de Constitución, 2 de Curepto, 2 de San Javier, 2 de Longaví, 1 de Rauco, 1 de Chanco, 1 de Río Claro, 1 de Pelarco, 1 de Licantén, 1 de Gualañé, 1 de Parral, 1 de Villa Alegre y uno más proveniente de una zona foránea al territorio maulino, San Ramón, región metropolitana, cuyo paciente fue diagnosticado aquí en el Maule con COVID-19. Reiteramos, 153 pacientes dieron positivo a las muestras durante las últimas 24 horas, 42 de ellos de Curicó, 28 de Talca, 11 de Molina, 11 de Romeral, 11 de Linares, 7 de Maule, 5 de Teno, 4 de San Clemente, 3 de Empedrado, 3 de Colbún, 3 de San Rafael, 2 de Hierbas Buenas, 2 de Cauquenes, 2 de Sagrada Familia, 2 de Retiro, 2 de Constitución, 2 de Curepto, 2 de Longaví y 2 más de San Javier, 1 de Villa Alegre, 1 de Rauco, 1 de Chanco, 1 de Río Claro, 1 de Pelarco, 1 de Licantén, 1 de Gualañé, 1 de Parral y 1 de San Ramón, región metropolitana. Si observamos la tasa acumulada de contagios por comuna, incluyendo por cierto las víctimas y los recuperados, a 863 se eleva el total de casos presentados en Talca, a 1.129 la cantidad total de contagios en Curicó, que mantendrá su cuarentena total por otros 7 días, es decir, este viernes cuando sea las 10 de la noche, no concluirá la medida restrictiva, sino que continuará por 7 días más en la zona urbana de Curicó. 1.129 casos acumula actualmente Curicó, 34 acumula Río Claro, 271 se han manifestado en Linares, 134 en Longaví, 163 en Parral, 157 en Maule, 147 en Romeral,
233 en Cauquenes, 44 en Peyúgue, 73 en Colbún, 105 de Molina, 107 de Constitución, 153 casos acumula San Javier, 42 Rauco, 81 San Rafael, 44 Sagrada Familia, 23 Curepto, 84 Teno, 39 Pelarco, 91 Retiro, 14 Licantén, 186 San Clemente, 23 Pencahue, 25 Chanco, 40 Villa Alegre, 79 Hierbas Buenas, 103 Gualañé, 21 Empedrado. Un ajuste del Ministerio de Salud que equivale a 104 casos que se han adherido, que se han adicionado al total, y 45 que pertenecen a otras comunas del territorio nacional cuyos pacientes fueron diagnosticados aquí con COVID-19 positivo. 2 de Chillán, 1 de Paine, 2 de la Florida, en la región metropolitana, 3 de Santiago, 3 de Concepción, 1 de Cerro Navia, 1 de La Pintana, 1 de Colina, 3 de Puente Alto, 2 de Chépica, 1 de Valparaíso, 1 de Cerrillos, 2 de Traiguén, 2 de Santa Cruz, 1 de Maipú, 2 de San Ramón, 1 de Rengo, 1 de Quinta Normal, 1 de Viña del Mar, 1 de Pichilemu, 1 de Loprado, 4 de Lampa, 1 de Ñuñoa, 5 de Providencia, 1 de San Bernardo y 1 de Quilicura. Es decir, 45 pacientes provenientes de otros puntos del país han dado positivo a las muestras de COVID-19 aquí en la zona maulina, elevando a 4.657 el número de personas contagiadas por COVID-19, de las cuales decíamos, afortunadamente, 1.502 han experimentado la recuperación, de acuerdo a cifras oficiales, pero desafortunadamente 36 han perdido la vida desde el comienzo de la pandemia aquí en el Maule, hace 113 días. De esas 36 víctimas, 3 fueron informadas durante las últimas 24 horas. Sin embargo, ya no es posible obtener los detalles de la localidad a la cual pertenecía la persona fallecida, ni tampoco si se trata de un hombre, de una mujer, de un joven, de un adulto o de un adulto mayor. Esta información, a partir de ahora, será entregada una vez a la semana desde el nivel central a través de estos polémicos informes epidemiológicos. Y digo polémicos porque existen dos registros de personas fallecidas. Uno, que es el que oficialmente conocemos y que proporciona diariamente el Ministerio de Salud, considerando los últimos decesos que han sido oficialmente registrados en consecuencia por los certificados de defunción que han sido inscritos en dependencias del Registro Civil e Identificación en todas sus oficinas nacionales, y más de 3.000 casos que son probables y que no aparecen adicionados en el informe total, pero que sí figuran en un informe entregado por el Departamento de Estadística e Información del Ministerio de Salud, el DEIS. Si nos basamos en los datos del DEIS, son más de 7.000 las víctimas fatales en Chile. Si nos basamos en la información que entrega oficialmente el Ministerio de Salud, son casi 5.000 las víctimas fatales en el país. Hoy por hoy podemos proporcionarle con certeza los datos que oficialmente proporciona el Ministerio de Salud a la opinión pública. Así ha sido el comportamiento de la pandemia durante las últimas 24 horas en el resto del territorio nacional. Pasamos de inmediato a revisar justamente cómo se ha comportado el COVID-19 en Chile, conociendo también los nuevos casos de contagio que han impactado a nuestro país. Sin ir más lejos, es importante mencionar, al menos en el Maule, un tópico antes de pasar a la cifra nacional, que 2.386 casos corresponden a hombres en el Maule y 2.167 son mujeres. Es decir, el 52% de los casos corresponden a varones y 48% a mujeres. Ahora sí, pasamos de inmediato a observar el comportamiento de la pandemia de acuerdo a la información entregada durante las últimas 24 horas por el Ministerio de Salud, y que muestra enseguida una gran cantidad de nuevos contagios que han sido verificados por el Ministerio. Recordemos que además el MinSal cifró en 226 el número de nuevas víctimas fatales ingresadas
a la base de datos del Registro Civil e Identificación hasta el lunes. Hay un desfase de 48 horas, un desfase de 2 días en la contabilización de víctimas fatales. Por eso la gran diferencia. Ayer fueron notificados 3 muertos en Chile y hoy son 226. A 3.649 se eleva el número de nuevos contagios en nuestro país. 3.020 de ellos han experimentado sintomatología de forma evidente, de forma visible, de forma notoria. 264 son asintomáticos y 365 aparecen en el registro sin notificar, ya sea con síntoma o sin síntoma. 3.649 nuevos contagios han sido dados a conocer por el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas. 3.020 de los pacientes que dieron positivo presentan sintomatología evidente, 264 son asintomáticos y 365 aún no han sido notificados. Igualmente, 226 es la cifra total de fallecidos de acuerdo a los balances, a la estadística, a la base de datos que proporciona el Registro Civil e Identificación por medio de certificados de defunción que permiten cuantificar y clarificar la cantidad de decesos que oficialmente han sido a consecuencia de la pandemia, elevando a 4.731 el número oficial de víctimas. 4.731 personas han muerto en el país producto del coronavirus. Nos faltan 4.731 y otros 3.000 que desgraciadamente también han fallecido y cuya causa probable, que aún no ha podido ser estimada, sería justamente por consecuencia del COVID-19. Con los 3.649 casos nuevos que fueron dados a conocer durante las últimas horas, Chile acumula en estos 113 días de pandemia 254.416 contagios por SARS-CoV-2. 254.416 contagios acumula el país en estas 113 jornadas donde se ha desatado la pandemia aquí en el país. 34.592 personas permanecen con contagio activo, es decir, son contagiantes de coronavirus. 34.592 permanecen con contagio activo y a 4.731 se eleva el número total de personas muertas. 254.416 contagios acumula Chile a la fecha. En esta jornada de miércoles 24 de junio, según información oficialmente proporcionada por el Ministerio de Salud. Hemos superado también la barrera del 1.000.000 de exámenes realizados en estos 113 días en Chile. 1.007.635 muestras han sido pesquisadas, de las cuales 12.575 se practicaron en el último día, dando 3.649 de ellas resultado positivo. Hay 1.742 pacientes que se encuentran conectados a ventilación mecánica invasiva y otros 424 en la red asistencial de nuestro país que permanecen en estado crítico. Y quedan disponibles todavía 280 ventiladores mecánicos. Los nuevos casos se distribuyen de la siguiente manera. Estos 3.649 nuevos pacientes que han dado positivo a las muestras se distribuyen en las siguientes regiones del país así: 30 que dieron positivo en Arica y Parinacota, 30 casos nuevos en Arica y Parinacota, 62 en la región de Tarapacá, 236 se presentaron en la región de Antofagasta, 38 en la región de Atacama, 54 en la región de Coquimbo, 286 en la región de Valparaíso, 2.350 se expresaron en la región metropolitana, 249 tuvieron lugar en la región de O'Higgins, que ha tenido un crecimiento preocupante. Es más, está a un paso de superar a la región del Maule. 153 casos se notificaron durante las últimas 24 horas aquí, en nuestra región. 24 en la región del Ñuble, 136 en la región del Biobío, 10 en la región de la Araucanía, 4 en la región de Los Ríos, 17 en la región de Los Lagos. No hubo notificaciones ni en Aysén ni en Magallanes. 3.649 nuevos casos de contagio en Chile. A la fecha, observamos un acumulado que se expresa en números de víctimas fatales
y también de casos confirmados acumulados. 15 decesos en la región de Arica y Parinacota de un total de 1.473 casos totales. 84 víctimas en la región de Tarapacá de 5.504 casos notificados. 113 fallecidos en la región de Antofagasta de 7.227 contagiados. 2 muertos en la región de Atacama de 785 contagios. 18 decesos de 2.539 contagiados en Coquimbo. 187 bajas de 10.187 casos de contagio en Valparaíso. 4.065 víctimas fatales de 203.211 confirmados en la región metropolitana. 59 decesos en la región de O'Higgins de 4.610 personas infectadas. 36 muertes de 4.657 casos que acumula la región del Maule. 29 personas fallecidas en la región del Ñuble de 2.219 agentes de contagio. 40 víctimas fatales de 5.464 personas contagiadas en el Biobío. 40 víctimas también han perdido la vida en la región de la Araucanía de 3.037 contagiados. 10 decesos en la región de Los Ríos de 629 personas infectadas. 18 bajas de 1.483 contagiados en la región de Los Lagos. No hay víctimas contabilizadas en la región de Aysén, que acumula a la fecha 28 infectados. Y 15 son los muertos en la región de Magallanes de 1.363 personas infectadas históricamente en estos 113 días de pandemia, que presentan en Chile a 254.416 personas que se han contagiado. Sin embargo, en las últimas horas hemos conocido 3.649 nuevos casos de contagio. En el caso del Maule, son 4.657 los contagios acumulados, 153 los conocidos durante las últimas 24 horas, 134 de los cuales han expresado síntomas, 16 que son asintomáticos y 3 que no han presentado ningún tipo de notificación. Si revisamos región por región, la cantidad de casos activos confirmados son 356 en la región de Arica y Parinacota, 862 en Tarapacá, 1.670 casos activos confirmados en Antofagasta, 259 en Atacama, 630 contagios activos en Coquimbo, 2.005 contagios activos en Valparaíso, 22.732 contagios activos en la región metropolitana, 1.782 contagios activos en la región de O'Higgins, 1.262 contagios activos en la región del Maule, 400 contagios activos en la región del Ñuble, 1.788 contagios activos en la región del Biobío, 279 contagios activos en la región de la Araucanía, 112 contagios activos en la región de Los Ríos, 286 contagios activos en la región de Los Lagos, 4 contagios activos en la región de Aysén y 165 contagios activos en la región de Magallanes, lo que da este total de 34.592 casos activos que continúan obviamente causando preocupación en la ciudadanía, como asimismo también en nuestro país y por cierto en las autoridades. Hoy existía particular expectación acerca del decreto que establecía cuarentena total para diferentes comunas que han experimentado un incremento importante en la cantidad de personas contagiadas por COVID-19. Existió un rumor que se viralizó a través de mensajes y audios de WhatsApp en las redes sociales y que ayer escuchábamos aquí en nuestro programa, que de una persona, no sabemos quién, es materia de investigación judicial en este momento, que aseguraba que hoy Talca iba a entrar en cuarentena y que evidentemente esta comenzaría a ejecutarse de forma concreta, tangible, este viernes desde las 10 de la noche. Sin embargo, hay comunas con cuarentena y Talca todavía no ha sido considerada por el comité de expertos, por la mesa técnica COVID-19 y los profesionales que la integran. Aún la situación se mantiene, a los ojos de los especialistas en Santiago, bajo ciertos marcos de control en la capital regional, por lo cual este rumor se cayó a pedazos. Sin embargo, sí hubo notificación de nuevas cuarentenas en comunas que ingresarán a este ejercicio a partir del viernes a las 10 de la noche, el viernes 26 de junio. Desde las 10 de la noche habrá 3 comunas de la región metropolitana que se sumarán a cuarentena total. Nos referimos a El Monte,
a Talagante y a Calera de Tango. Recordemos que las cuarentenas son comunales, no regionales. Da la impresión que en la región metropolitana la cuarentena es total, pero no es así. Estas tres comunas no estaban bajo esta medida restrictiva y ahora sí ingresarán en esta condición de cuarentena total. Las comunas de El Monte, Talagante y Calera de Tango. En la región de O'Higgins se sumará Graneros, muy cerca de Rancagua y Machalí, las cuales han renovado su cuarentena por otros 7 días. Y además, en la región de Valparaíso se suma Quillota, que se encuentra muy cerca de Valparaíso, de Viña del Mar y también de San Antonio, que además de San Felipe y los Andes, también han renovado por una semana más su condición de cuarentena. En el caso del Maule, ninguna otra comuna ha sido sometida a este decreto, sin embargo, se extiende por otros 7 días, se ha renovado la cuarentena por otros 7 días en su totalidad para toda el área urbana de la comuna de Curicó. Es decir, este viernes no saldrán de cuarentena, sino que continuará a partir de las 10 de la noche y un minuto y por otros 7 días. Recordemos que las cuarentenas territorialmente comprenden un plazo inicial de 7 días prorrogables o renovables, lo que podría cambiar siempre y cuando se pueda verificar un descenso en la tasa de contagio, situación que claramente no ha sido así, al menos en la comuna de Curicó. Antecedentes que nos permiten conocer en contexto la actual realidad de la pandemia por SARS-CoV-2 que afecta a nuestro país y particularmente nos aflige a todos quienes habitamos en la región del Maule. Las medidas de autocuidado y de responsabilidad siguen siendo propias de todos nosotros, la ciudadanía, los agentes activos de la sociedad civil. Sin embargo, también hay una cuota de atención y que nos invita una vez más a reforzar todas estas medidas, como el uso de la mascarilla prácticamente como un artículo más de nuestro vestuario, el lavado constante y frecuente de manos y evitar a todas luces el contacto físico, conservar la distancia física con la persona que tenemos por delante, por detrás o hacia nuestros lados. Son algunos elementos que pudiesen ser útiles para evitar convertirnos nosotros en un potencial agente de contagio del COVID-19. Por eso la pregunta, considerando que hoy se conocieron 226 nuevas víctimas fatales, observando también que hubo un incremento considerable que supera los 250.000 casos positivos de COVID en Chile y que además esta cifra en cantidad de víctimas fatales ha superado a la nación donde se originó la enfermedad, según los especialistas. Estamos por sobre China en poco más de 100 decesos. ¿Es probable que en Chile la pandemia se nos haya ido de las manos? ¿Usted cree que la pandemia se nos fue de las manos? ¿O cree, o piensa, o siente tal vez que aún estamos a tiempo de controlar un mayor impacto? ¿Hemos superado a Italia en cantidad de personas contagiadas y en proporción a la población de cada nación? Evidentemente lo que ocurre en Chile es grave, es complejo, el panorama es adverso. Por lo mismo, la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, las cifras dan a conocer un incremento de nuevas personas que siguen contagiándose y una cantidad significativa pierde la vida a diario. ¿Se nos fue de las manos la pandemia? ¿O todavía estamos a tiempo de poder evitar una calamidad aún mayor? Sus opiniones las puede hacer llegar al teléfono 73-256-1630 para conversar y participar con nosotros, ya sea en interno o al aire en vivo en nuestro programa que diariamente se emite por las pantallas del canal de la gente entre las 4 y las 5 de la tarde. O bien puede desarrollar su idea en mayor profundidad a través del fanpage facebook.com/canal30oficial. Igualmente también la puede redactar en los comentarios de nuestro Facebook Live, que a esta hora se aloja en nuestra plataforma virtual. Recuerde, participe con nosotros. Junto a ustedes y nosotros hacemos comunidad día a día, tarde tras tarde, entre las 4 y las 5, por las pantallas del 30 Te Escucha. Siga con nosotros, una breve pausa y ya estamos de regreso con usted.
Multicom Maule informa a todos sus abonados que pueden pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa, y así prevenimos filas y contacto con más personas, ayudando a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el RUT del abonado e indicar el código 13817. Así de fácil. Este es otro servicio más de Multicom Maule. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule tienen una gran noticia para ti. Hemos habilitado un nuevo canal donde encontrarás las mejores series y películas sin pagar de más. Todos los días desde las 19 horas, disfruta de cine como en el cine. En las señales Grilla ISDBT Canal 44.3, Grilla IPTV Canal 550, Grilla Análoga Canal 44. Otro beneficio más de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. 20 años dando más que los demás. El consultorio del amor. Un lugar para conocer y conocerse. Todo lo relacionado con la vida amorosa en un solo lugar. ¿Tienes algo que contarnos? ¿Algo que confesar? Escríbenos. Todos los miércoles a las 22:15 horas, solo por el 30, el consultorio del amor. Hoy más que nunca, Multicom Maule se preocupa por usted. Queremos proteger la salud de cada uno de nuestros abonados, siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios y cuidando la distancia social entre ustedes y nuestros técnicos en terreno. Multicom Maule piensa en el bienestar de todas las personas. Sabemos que es su elección contratar el servicio de cable e internet que usted decida. Gracias por haber elegido a Multicom Maule. Siempre damos más que los demás. En el 30 hacemos tus mañanas más entretenidas. Tremendo coscacho. Me quemé un poco el paladar, pero está muy bien. Con información, música y mucho más. Que entiendo lo que dices. Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Lo está haciendo muy mal. Mal ejemplo. Y por las tardes de 19 a 21 horas. Todos estos señores que estaban apernados ahí. Más positivo, el matinal del 30. Hola, soy Adriana Ortiz, encargada de sucursal Villa Alegre, TV Cable Loncomilla. En este periodo de pandemia hemos tomado todas las medidas de resguardo para que ustedes, nuestros abonados, puedan acercarse con seguridad a nuestras sucursales. El uso de mascarilla, el uso del alcohol gel, tomar la distancia social y además la toma de temperatura, tanto para ustedes, nuestros abonados y nuestros colaboradores en el ingreso de las sucursales. TV Cable Loncomilla, como siempre, una empresa preocupada por todos ustedes, hemos tomado estas medidas de seguridad. Pueden acercarse con plena seguridad a cada una de nuestras sucursales. A nuestros abonados de Maule y Talca les informamos que pueden pagar su mensualidad por transferencia usando los datos Multicom Maule, RUT 99-592-890-6, cuenta corriente número 62-05-303-8 del Banco Santander. Recuerda enviar su comprobante al correo sucursaltalca@multicomtv.cl. Le recomendamos indicar a nombre de quien realizó el pago. De esta forma nos cuidamos todos. Multicom Maule, 20 años creciendo juntos. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, además de llevar a tu hogar el mejor servicio de internet y televisión, traen el timbre inteligente, un producto para la seguridad de tu hogar. Instala la aplicación en tu celular y podrás saber qué pasa a tu alrededor. Podrás ver quién llama a tu puerta y también dejar grabando durante la noche, ya que posee visión nocturna. Cuida de tu casa y de la seguridad de tu familia con el nuevo timbre inteligente. Ven a conocerlo en nuestras sucursales. Multicom Maule y TV Cable Loncomilla, 20 años pensando en ti.
Atención abonados de TV Cable Loncomilla. Para su comodidad y prevención, puede pagar a través de transferencia electrónica. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. En tu banco ingresa los datos de TV Cable Loncomilla. RUT 96887-8311. Cuenta corriente 29971-5 del Banco Santander. Recuerde enviar su comprobante al correo callcenter1@loncomillatv.cl. Si usted realiza la cancelación de otra persona, le recomendamos indicar a nombre de quien realizó el pago. Así nos cuidamos todos. TV Cable Loncomilla, 20 años dando más que los demás. Cuatro de la tarde con 38 minutos, 4:38, 22 para las 5. Continuamos acompañándoles en esta fría tarde de día miércoles 24 de junio del año 2020 de nuestro programa El 30 Te Escucha, donde queremos ser un oído para los habitantes de la región del Maule. En el día de San Juan Bautista, muchas felicidades a todos los Juan de nuestro equipo de trabajo y por supuesto a todos quienes llevan por nombre Juan, y que, por cierto, participan activamente en nuestra programación habitual, son seguidores de nuestras redes sociales y permanecen conectados a la sintonía del canal de la gente. En otros temas, le comentamos acerca de la pregunta del día. ¿Usted cree que la pandemia se nos fue de las manos, considerando el aumento considerable de la cantidad de contagios por coronavirus que se han registrado en Chile durante las últimas semanas y observando además que la tasa de decesos aumentó a tal punto que Chile ha superado en más de un centenar a la cantidad de víctimas acumuladas en China, país donde se originó la pandemia? ¿Usted cree que justamente la pandemia por COVID-19 se nos fue de las manos? ¿O todavía estamos a tiempo de poder controlarla y evitar una catástrofe sanitaria aún mayor de la que estamos experimentando y que para algunos no ha sido totalmente notoria o percibible, pero de que es una calamidad lo ha sido, porque casi 5.000 habitantes de nuestro país, oficialmente al menos, han perdido la vida a consecuencia de este agente viral importado? ¿La pandemia se nos fue de las manos? ¿O usted cree que todavía estamos a tiempo de poder controlar un avance mayor? Sus opiniones al 73-256-1630, 73-256-1630, o si lo prefiere también puede escribirla al fanpage de facebook.com/canal30oficial, asimismo en los comentarios de nuestro Facebook Live, de nuestra transmisión en vivo que a esta hora emitimos y compartimos a ustedes a través de nuestra plataforma digital. En otros temas, hemos observado un constante aumento de contagios por coronavirus en la región del Maule, situación por la cual también se ha prolongado por 7 días más el control del coronavirus debido a las altas tasas de contagio que se han registrado en Curicó. No hubo esta vez un decreto establecido por el Ministerio de Salud que pudiese permitir establecer una cuarentena total en otra comuna, tal como un rumor había circulado en las últimas horas y pudiese haber pasado con Talca. Sin embargo, en la región existe un crecimiento notorio. ¿La pandemia se nos fue de las manos? Raúl, ¿qué piensa usted? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, José. Buenas tardes. Sí, efectivamente se nos está yendo de las manos, porque hay mucha gente inconsciente que sale a las calles a pasear. Y no encuentro que las autoridades estén haciendo lo que corresponde, porque no es tema de que chuta, yo no tengo nada, voy a salir nomás. Yo ayer fui al supermercado y me di cuenta de que la gente de las cajas manipulan dinero. Sí. Te toman tus productos. Sí. Después tú llegas a la casa y tienes que desinfectar todas las cosas. Claro. Eso hacemos nosotros. No sé si los demás lo harán. No sé si el cajero tendrá algún hábito. Debería, cada vez que atiende un cliente, tendría que desinfectarse las manos para volver a tomar los productos que vienen
en la caja. O tal vez cambiarse los guantes si es necesario. Es que sería, yo creo, un poco más engorroso, porque tú te das cuenta que en el supermercado circula mucha gente. Sí, claro. Yo creo que sería más factible que se echara un poco de alcohol gel. Sin duda que sí. Porque ellos manipulan mucho dinero. ¿De dónde nos llama? Toman todos los productos. Raúl, ¿de dónde nos estás llamando? De acá de San Javier. ¿Y cómo crees que se comporta el habitante de San Javier a propósito de la pandemia? Acá no hay cuarentena, claramente, se está apelando a la conciencia ciudadana, se exige el uso de la mascarilla a través de una normativa municipal. ¿Cómo se porta el sanjaverino a tu juicio, Raúl? Mira, yo creo que estamos en la mitad. Ya. Uno hace caso, la otra mitad no hace caso. Y por esa mitad nosotros estamos pagando el pato de todo eso de irresponsable. Sí, indudable. Ahora, si bien es cierto, yo veo bastante el Canal 30 y me entretengo mucho en el programa de la mañana. Ajá, más positivo el matinal. Más positivo, y claro. Y resulta que ahí yo veo que hay, hoy día mismo vi a tres personas muy juntas. Y si estamos hablando de distanciamiento y todo eso, yo creo que deberíamos tomar las distancias. Perfecto. Vamos a tomar en consideración esa observación que nos hace Raúl, indudablemente. A propósito de lo mismo, Raúl, ¿cómo estás viviendo la pandemia tú con tu familia? ¿Hay alguna persona en alguna condición de salud un poquito más compleja? ¿No han habido mayor dificultad? ¿Estás con teletrabajo? ¿Estás con trabajo, Raúl? Sí, mira, nosotros estamos tomando todas las medidas del caso, nos estamos cuidando mucho, cualquier cosa que hacemos nos lavamos las manos, tenemos ese hábito. Sí, estoy con teletrabajo, afortunadamente no tengo que salir tanto, solamente a cosas puntuales, a comprar cosas necesarias que están haciendo falta, y eso, los niños en la casa, todo encerrado. No nos estamos exponiendo porque la cosa es grave. Sí. Y la gente no está tomando en cuenta eso, creen que es un juego, que es un pequeño resfrío y sería. ¿Y cómo piensa? Sin ir más lejos, en la mañana conversaba con un amigo de Linares y me comentaba que en la radio de Linares, en un noticiero, había salido algo de que había una persona que estaba infectada y que trabajaba en una frutícola. Ya. Y que a este caballero creo que lo habían llevado a una casa de los que lo internan y se había llevado a toda su familia. Y a la familia aún no le hacen el test si están positivos o no. Y creo que ellos no están positivos y los tienen todos incluidos en una casa. Es lo que me comentaba él, y las autoridades no quieren hacer nada y no han querido tampoco hacerle el examen. Y a tu juicio, Raúl, a propósito de eso te quería preguntar, ¿cómo piensas que están manejando la pandemia las autoridades, ya sea en la región, en la comuna, en el país? Mira, están haciendo vista gorda a muchas cosas. ¿Sí? Inclusive, para mí, a mí pensar algo bien personal, están ocultando también. ¿Por qué no piensas es eso? Es una cosa de que... esto está muy manipulado. Ya. Yo creo que esto nos va a escapar muy luego de las manos si no toman serias medidas ahora. Hay que tomar medidas extremas para que se pare. Porque si seguimos tan blando y que ya bajó un poquito, vamos a dar un poco más de lugar. No, hay que tomar medidas extremas para que esto se pueda terminar. ¿Cómo cuáles, según tú, Raúl? Cuarentena. Eso es lo más viable. Correcto. Pero se han demorado mucho en decretarla. Lo único que habría que hacer, cuarentena, permisos para ir a comprar y sería. Pero la cuarentena se ha demorado más de lo que esperamos muchos, parece. Es que ahí está el tema salud. No están tomando las medidas como corresponde, no están tomando voy a la ligera. Un sobrino, sin ir más lejos, que vive en Talca, trabaja en Chillán. Ya.
Y resulta que uno de los trabajadores que estaba con él dio positivo. Uy. Este joven creo que se aisló. Ya. Pero la empresa en la cual trabajaba, una empresa constructora, siguieron normal. Ellos dieron cuenta de que todo, hicieron cuarentena los que estaban alrededor, estaban bien, pero aún siguieron así, como que nada. Ya habían cerrado anteriormente esa empresa por COVID. Ya. Y ahora sigue funcionando normal y ya han habido más casos. O sea, pareciera ser de que se, en algunos casos, no sé si en todos, no quiero generalizar, pero da la sensación, Raúl, de que algunos parece que están privilegiando más la economía que la salud de la gente. No sé qué piensas tú. Es que eso se está yendo, y es así. Están priorizando la economía. Uh-huh. O sea, los poderosos no quieren que paren, porque ellos también. Ellos si les pasa algo, ellos tienen todas las medidas a tomar y todo. Pero los que somos de clase media baja son los que estamos jodidos. Pero nosotros somos los que generamos a los poderosos. Entonces, ¿cómo los van a parar a nosotros? No pueden. Raúl, ¿algún mensaje para los vecinos de San Javier y la región que a esta hora de la tarde necesitan entender qué es lo que hay que hacer para evitar los contagios? Cuidarse, viejo, es lo único que hay que hacer. Si nosotros tenemos que cuidarnos, no tenemos que esperar que los demás nos cuiden. Nosotros somos los responsables. Uh-huh. Nadie más. Perfecto. Por eso yo digo, si tú no tienes buenos hábitos y te estás exponiendo y estás saliendo, porque yo veo que los fines de semana acá en San Javier sale gente y sale gente a pasear. Uh-huh. Sí, lo hemos comprobado. Entonces, es ahí donde estamos. Es la otra pandemia, con la pandemia de los tontos. Interesante rótulo. Pero tienes bastante razón en ese sentido, Raúl. Agradecerte el tiempo que te has dado por llamarnos, participar y entregarnos tu opinión y tus reflexiones acerca de esta materia. Te mandamos un abrazo muy grande y a cuidarse. Ojalá que todo salga bien en tu familia. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Raúl, de la comuna de San Javier, que estaba en comunicación con nosotros y que hacía un profundo análisis respecto de la otra pandemia que se está notando y que él rotulaba como la pandemia de los tontos. Y tiene quizá una cuota de razón, considerando que hay un porcentaje importante de la población que posiblemente no se está tomando en serio ni está reflexionando acerca del impacto sanitario y de carácter social o económico que está teniendo esta pandemia de COVID-19. Una reflexión bastante profunda y que evidencia también el comportamiento de un grupo de personas que entiende las medidas y otros que todavía no comprenden lo que significa. Igualmente, Gonzalo también quiere participar con nosotros. Gonzalo, el 30 te escucha, la pandemia se nos fue de las manos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. ¿De dónde nos llamas, Gonzalo? Acá en San Javier. Cuéntanos. Mire, igual yo quiero acotar a lo que el caballero antes estaba mencionando. Ajá. De acuerdo a las mismas imágenes que usted muestra sobre la distancia social, un ejemplo, muchos adultos mayores que están hacinados, o sea, están unos encima de otros. Sí. En las mismas filas de los bancos. Eso, el contacto físico, el roce, ya lo ¿cómo se llama? Lo expone a todo. Uh-huh. En cambio, ellos como familia, al llegar a sus casas y todo eso, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero el tema es cosa que uno se dé una vuelta en auto por San Javier y empieza a ver a mucha gente de la tercera edad que debería estar en cuarentena y que no lo hacen. Y nadie fiscaliza eso. Si hubiera una fiscalización que fuera real, efectiva, créanme que esto no estaría pasando. Es más, hay avenidas que son, vamos, Chorrillos, mucha gente se gana como todos los días parado en la esquina, a sí. Fumar, pasa mucha gente por las intersecciones de la esquina y esa gente está sin mascarilla o con la mascarilla en la pera y fumando, a la vez también está tirando su mismo aire de sus pulmones hacia la gente que no fuman, ¿entiendes? Sí, claro, que puede ser un agente de contagio, indudablemente. ¿Tú con tu familia, cómo lo están haciendo a propósito, Gonzalo? No, yo acá en casa con los niños encerraditos,
Mi señora trabaja y yo también trabajo, pero 3 veces a la semana. Correcto. Estamos turnándolo. Pero siempre es uno que se... yo voy a comprar, yo soy el que toma el tema de la higiene, de lavar la casa solamente pantuflas. Los zapatos afuera, ¿me entiendes? Casaca afuera, lavado de mano al tiro y después saludar. Y eso. Pero el tema de la fiscalización y de... mucha gente dice, si los vamos a cuarentena, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Yo recuerdo, ya tengo 44 años, y yo recuerdo que siempre, antiguamente, calentábamos el pan 2 o 3 días y se calentaba o se tostaba y se comía. Ahora todos podemos hacer lo mismo. Hay en otros países niños que no tienen qué comer y nosotros sí tenemos. Y por lo tanto sí podemos aguantar, ¿me entiendes? O sea, hay que poner un poquito de nuestra parte en el fondo. Sí, hay que poner de nuestra parte y lo esencial sería ser una fiscalización más directa. Una persona que le digan, usted infringió la cuarentena, usted le vamos a dar una multa de 3 millones de pesos, esa persona no va a pagar 3 millones de pesos. Pero créame por seguro que si a cada persona le cobran 15 mil pesos por una multa, por no usar una mascarilla, y la pague directamente al tiro, la gente va a tomar conciencia. O sea, menos sea el monto, pero efectiva la plata al tiro, y esa plata que vaya a beneficio del comedor de la iglesia o de personas que necesitan, sería mucho factible. Pero una persona que le diga, te vamos a cobrar una multa de 3 millones de pesos por esto y por esto otro, van a ir a un trámite que aquí, que allá, y al final no queda en nada. Pero si una es como una fianza cuando uno paga algo, es tiro directo, una multa. Perfecto, Gonzalo. Muchas gracias por entregarnos tu opinión en nuestro programa El 30 Te Escucha. Gracias por darte el tiempo de llamarnos y participar. Y lo más importante, cuidarte tú y tu familia y que todo salga bien. Un abrazo grande. Listo, muchas gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo, también de la comuna de San Javier que participa con nosotros. Tanto Gonzalo como Raúl participan con nosotros e interactúan en nuestro programa al 73-256-1630. Tal vez establecer multas un poquito más aterrizadas, pero inmediatas, una sanción económica que obligue en parte a la ciudadanía a tomarse en serio las medidas restrictivas. Esa era una de las propuestas que hacía uno de nuestros televidentes, Gonzalo, que recientemente estaba en comunicación con nosotros. ¿Usted qué piensa? ¿Que la pandemia se nos fue de las manos? ¿Que todavía estamos a tiempo para frenarla? ¿Que depende de nosotros? ¿Depende de las autoridades? ¿Qué piensa usted? 73-256-1630, nuestro teléfono completamente habilitado desde celulares y refija, como asimismo también puede opinar y entregarnos su comentario en nuestro fanpage, facebook.com/canal30oficial. Vamos de inmediato a revisar un contenido periodístico a propósito de la situación del comportamiento de la pandemia, porque actualmente hay una gran preocupación que es depositada en el estado de salud de funcionarios de los diferentes hospitales de la región del Maule. Son más de 150 los que se mantienen contagiados con coronavirus. Vamos de inmediato a ver los antecedentes en el siguiente reporte. Tasa de contagios por COVID-19 mantiene su tendencia al alza en la región. Así lo reflejó el último balance epidemiológico con 149 nuevos pacientes infectados. Se trata de 35 personas de Talca, 24 de Curicó, 15 de Cauquenes, 12 de San Clemente y Linares, 10 de Empedrado, 7 de Romeral, 6 de Longaví, 4 de Constitución y Molina, 3 de Maule, 2 de Hierbas Buenas, Chanco, Río Claro y San Javier, y una de San Rafael, Teno, Pencahue, Gualañé, Sagrada Familia, Pelarco, Colbún, Curepto y Lampa, respectivamente. Con esto se eleva a 4.504 el total de infectados en el territorio. La preocupación está centrada en la condición de más de 150 funcionarios de la salud infectados por coronavirus. A la fecha tenemos, bueno, el hospital de Curicó con un brote donde han salido 59 personas positivas, funcionarios del hospital. El hospital de Talca con 77 funcionarios positivos, el hospital de Linares con 11 funcionarios positivos y el hospital de Molina con 5 funcionarios positivos. A pesar de estos brotes, la capacidad operativa de los centros asistenciales maulinos no ha disminuido. Hay un sistema de salud que está funcionando y está funcionando bien todavía, ¿ya? Salvo que han llegado a los niveles entre Curicó un 80%, si no me equivoco, el 70%, Linares 71%, si no me equivoco, Talca. Está respondiendo bien. Ahí hay una fortaleza que es destacable y en ese sentido
si además nos cuidamos, evitamos salir y tomamos todas las medidas, eso se va a mantener bien y ahí estaría nuestra fortaleza regional. Desde las 10 de la noche del pasado viernes 19 de junio, la zona urbana de la comuna de Curicó se encuentra bajo cuarentena total. El comportamiento de la población está siendo monitoreado. De la cuarentena que sea efectiva va a depender el éxito de la estrategia en el fondo y de bajar la cantidad de contagiados en la comuna. Ahora, las cifras de disminución no se verán de forma inmediata. La verdad es que al menos demoraremos una o dos semanas en ver el efecto que ha tenido esta cuarentena, así que hay que esperar un poco para ver cómo ha incidido en las cifras. Sin embargo, una serie de debilidades asociadas a la actitud de la gente respecto al cumplimiento de las normas pone en el tapete la posibilidad de ampliar estas cuarentenas a otras comunas maulinas, una decisión que, en todo caso, depende únicamente del ministro de Salud. Yo insisto, la conciencia, la educación, hay que ser consciente en este sentido como ciudadano de la región del Maule y cumplir con las normas. No nos obliguen a estar en cuarentena, no obliguen a que tengan que decretar una cuarentena, tenemos que cumplir las normas. Y desde el punto de vista de la amenaza, bueno, nada que decir. Si no se cumplen las normas, puede colapsar principalmente nuestro sistema hospitalario y ahí tendríamos un problema muy grande. Hasta este martes, 1.405 pacientes de la región han experimentado la recuperación, pero otras 33 han fallecido producto del coronavirus. Con particular atención se observa la evolución de los contagios, objeto de fortalecer las acciones que permitan reducir eventuales brotes. 152 funcionarios de la red asistencial de los hospitales de la región del Maule se encuentran infectados por coronavirus. Los brotes están específicamente concentrados en el hospital de Curicó y en el hospital de Talca, una situación que preocupa, considerando también la valiosa tarea que cumplen estos integrantes de la salud pública. Es por lo mismo que hay que extremar los esfuerzos y las medidas para reducir en parte los contagios por coronavirus. Y es por lo mismo que también hacemos esta pregunta. ¿Cree usted que la pandemia se nos fue de las manos? Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? ¿De quién está Javier? Cuéntanos. Bueno, lo que yo quería opinar es referente a que las autoridades, creo yo, están fallando en el sentido que nos están diciendo la verdad. Ya. Entonces, ¿qué pasa? La gente lo toma muy a la ligera esto. Y debería saberse la verdad para que la gente se dé cuenta lo peligroso, lo terrible que estamos viviendo. ¿Tú crees, Cecilia, que tal vez las autoridades... Te quiero pedir un pequeño favor, si pudieses bajarle un poquito el volumen a tu televisor porque se nos está generando un ruidito para mejorar la comunicación. Gracias, Cecilia. ¿Tú crees entonces de que las autoridades, no sé si las regionales o las nacionales o todas quizá, en el fondo están ocultando algún tipo de información a propósito de la pandemia? Por supuesto. Ahí es el grave problema. Ya. Porque no se está diciendo la verdad de los casos que realmente, los que están falleciendo, por ejemplo, una vez se dijo que era una cantidad y después se descubrió que era otra. Entonces la gente no le toma el peso real a lo que está pasando. Y eso está muy malo. Si no se trabaja todo esto con la verdad, si las autoridades no dicen la verdad, vamos a estar muy mal, porque la gente no lo va a tomar en cuenta. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea que en el fondo... Sí, pero otros no. O sea que en el fondo las autoridades, en cierta medida, por tantos cambios, tantas variaciones, tantos errores quizá que se han cometido, forzados o no forzados, están perdiendo un poquito la credibilidad, el mensaje no está llegando y la gente tampoco las está tomando en serio. Exacto. Si las autoridades están mintiendo referente a esto, entonces, ¿qué más se espera de la gente? ¿Cómo va a tomar conciencia de que no saben la realidad exacta de lo que está ocurriendo, lo peligrosísimo que es esto? Uh-huh. Cecilia, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están enfrentando la situación actualmente? Mira, gracias a Dios, hasta aquí estamos bien. Yo, por ejemplo, yo salgo una vez al mes. ¿Ya? Porque tengo que salir a pagarme y a comprar las cosas para la casa. Correcto. Pero lo demás no. Todo en la casita nomás, porque no se puede, sí. Hay que cuidarse, nosotros tomamos conciencia, sabemos lo que realmente es esto. Entonces, estamos cuidándonos todos.
Entonces mi familia todavía, gracias a Dios, no salimos a la calle. Solamente, o sea, yo a veces para fumar me gano en la puerta aquí, pero tengo un antejardín grande. Uh-huh. Y salgo aquí al ladito afuera a fumarme un cigarrillo, pero nada más, o sea, todo dentro. Si uno puede estar perfectamente dentro, puede bordar, puede hacer cosas en la cocina, inventar, hay tantas cosas que hacer. Cecilia, ¿qué le dirías a las autoridades que a esta hora de la tarde están viendo el programa? Eso les diría yo, que por favor hagan conciencia, hagan tomar conciencia a la gente con la verdad, con la realidad. Que digan la verdad de los casos que están ocurriendo, que digan la verdad de las muertes, porque no es lo que ellos dicen, es más. Entonces, si nosotros sabemos la realidad, la gente va a tener que tomar conciencia de que esto es muy grande y a nivel mundial. Entonces, y se ha visto en las noticias, que también son medias falsas, pero de todas maneras algo hay, se ha visto de que en otros países que sueltan un poco ya empieza otra vez la pandemia a subir, pero enormemente. Y se sabía además que esto iba a afectar más en el invierno. Entonces, ya estamos en invierno, tenemos que cuidarnos más y para eso tenemos que saber la realidad de lo que esto significa. Cecilia, te agradezco enormemente esta comunicación con nuestro programa El 30 Te Escucha. Cuídate mucho tú y tu familia. Igual para ustedes, cuídense. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Cecilia, que nos llamaba de la comuna de San Javier y que espera que las autoridades digan la verdad. A juicio de Cecilia y ante los hechos que han sido expuestos constantemente durante las últimas semanas, que incluso involucraron un cambio de ministro de salud en nuestro país. Jaime Mañalich abandonó esta cartera de Estado y ha ingresado el nuevo ministro, el doctor Enrique París. Hay muchas situaciones que han quedado en evidencia tras la salida de Mañalich y por lo mismo hay muchas personas que, al igual que Cecilia, piensan de que quizás los datos no son tan reales o no son tan oficiales como nos los han dado a conocer, que es lo que nosotros tratamos en el fondo de realizar en nuestros servicios informativos, en las pesquisas de nuestro departamento de prensa, tratar de aproximar los hechos a la realidad y que usted en su casa pueda formarse una opinión. Muchas gracias, Cecilia, por participar con nosotros. También gracias a Gonzalo y a Raúl que nos han llamado en el programa de hoy miércoles. Pero también hay gente que ha participado con nosotros en el fanpage, en facebook.com/canal30oficial, donde por cierto han dejado su opinión tanto en la pregunta del día como en nuestro Facebook Live. Hay muchas personas que por supuesto también están participando con nosotros todavía a esta hora de la tarde en este programa que hemos preparado para hacer el puente entre el mediodía y la jornada de la tarde, tarde-noche ya, porque comienza a oscurecer en diferentes puntos de la región del Maule. Protéjase de la lluvia, evite exponerse innecesariamente, porque después de estas constantes precipitaciones que agradecemos enormemente debido a la grave situación de sequía que se ha acentuado durante los últimos meses en el país y donde la región del Maule vivió jornadas de racionamiento en zonas pertenecientes al secano costero, como Bichuquén, como es el caso de Niribilo y Huerta de Maule, en el caso de San Javier. Evidentemente, estas precipitaciones contribuirán en cierta medida a poder repletar nuevamente los diferentes cursos fluviales de nuestro territorio, algo que tiene que fortalecer al agua para consumo humano, al agua para riego y también al agua para el consumo de animales y, por cierto, para las diferentes plantaciones. Recordemos que el Maule es una zona eminentemente agrícola y con mucha característica forestal, sobre todo en el extremo costero. Al margen de esto, revisemos las opiniones que, por cierto, están entregando nuestros seguidores y que pueden seguir haciéndolo en cualquier momento del día. Están alojados todos nuestros programas en el fanpage de facebook.com/canal30oficial. Lilian Méndez habitualmente participa, interactúa. Lilian, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Si todos ponemos de nuestra parte y nos quedamos en casa y solo salen a lo que realmente es necesario, creo que los contagios pueden ir en baja. Esto dependerá de todos. Lilian, muchas gracias. A propósito de la pregunta del día, ¿cree usted que la pandemia se nos fue de las manos? Luis Araya, gracias por participar. Jesse Kipainao, Gabriela Orrego, muchas gracias, por supuesto, a quienes a esta hora están interactuando con nosotros. Edgardo Soto Basauren también nos ha entregado una opinión que está contenida en la pregunta del día.
Porque tenemos dos modalidades. La pregunta que queda anclada en el inicio del recorrido por nuestro fanpage y también en nuestro Facebook Live. Edgardo Soto Basauren, si respetamos las reglas, podemos ganar. Creo que estamos a tiempo. Edgardo, Lilian y a todos, muchas gracias por interactuar y participar. El tiempo es nuestro peor verdugo. Debemos ponerle punto final al capítulo de hoy, miércoles 24 de junio, en el Día de San Juan, a nuestro programa El 30 Te Escucha, que tuvo una gran participación de televidentes. Les agradezco profundamente, primero, su voto de confianza y de sintonía, y lo más importante, que quieran compartir con nosotros sus opiniones, sus reflexiones personales, y que nos ayuden a contextualizar, a poner en la mesa las diferentes realidades que está dejando esta pandemia, una que llegó a Chile hace ya 113 días. Les invitamos, por cierto, a permanecer con nosotros conectados a la sintonía de Canal 30, actividad deportiva para hacer en casa, para poder mantenernos físicamente muy bien, físicamente saludables. Es importante desarrollar actividad física. Eso llega enseguida en nuestra programación. A las 7, la reposición de nuestro programa Más Positivo. A las 9 de la noche, las principales noticias del día en la edición central de Voz Regional. Y a las 10 y cuarto, el consultorio del amor con Fran Balmaceda. Una entretenida programación para acompañarles hoy más que nunca, más cerca de ustedes, el canal de la gente. El 30 Te Escucha. Quédense en casa, cuídense mucho. Buenas tardes.